Bueno, buenos días a todo el mundo. Muchas gracias, lo primero, por haberos parado en este vídeo a escucharme. Por mi parte, os diré que estoy encantada de conoceros, aunque sea solo a través de la pantalla, aunque sea solo a través de nuestras voces. Pero creo que esto no va a ser un impedimento para el buen desarrollo de este congreso que el grupo de escritoras y escrituras organiza, el Congreso Bordes, Escrituras y Fronteras Geosimbólicas. Me presento, soy Rocío Riestra Camacho y vengo de la Universidad de Oviedo y, como veis, mi presentación se titula Dietland, de Sarai Walker, Venganzas corpóreas radicales en la novela norteamericana, que es una de las líneas de investigación que sigo. Muy brevemente, estos son los contenidos que voy a abordar en la presentación de hoy. Voy a introducir someramente a la autora, Sarai Walker, y a la novela Dietland, antes de pasar a dar unas pinceladas sobre el corpus teórico que he utilizado para analizar esta obra, y pasando ya a seleccionar un par de ejemplos, por las limitaciones de tiempo que supone esta presentación, en las que trataré de ilustrar el análisis, el tipo de análisis que he hecho en mi capítulo. Y luego daré unas breves conclusiones y, por supuesto, os daré acceso a las referencias bibliográficas que suponen el marco teórico de esta presentación. Bien, Sarai Walker es una escritora norteamericana que se estrenó con Dietland hace unos años ya, en el 2015. Es su única novela hasta la fecha, pero se va a publicar en breves otra, en principio. En esta novela, en Dietland, Walker lo que hace es llevar a un extremo su activismo gordo. Esta es la etiqueta, en inglés quizás más conocida como Fat Acceptance Movement, del movimiento al que la autora se adscribe. El activismo gordo es una forma más radical de militancia que la representada por el movimiento de cuerpos en positivo, lo que en inglés conocemos también como el Body Positive Movement, ya que en el caso del activismo gordo se hace una defensa de las corporalidades gruesas y no simplemente se promueve su aceptación. Walker ha manifestado su apoyo explícito al activismo gordo, indicando que prefiere su terminología y filosofía frente simplemente al body positive movement, ya que para ella el activismo gordo gira en torno a las resistencias a ideas culturales tóxicas sobre qué apariencia deben tener las mujeres. Y en una entrevista, hablando precisamente sobre la novela Dietland, ella manifestó que que para una mujer al amar a su cuerpo todavía supone un acto radical, que es la idea que trato de recoger en esta presentación y también en el capítulo, y que creo que casa muy bien con los objetivos perseguidos en este congreso. Plum, del inglés plum, ciruela. Kettle es el personaje principal de esta novela, de Dietland, y también de su narradora autodiegética. Y es la vía narrativa que Sarai Walker crea para poner este pensamiento radical de manifiesto, para lo cual hace que su personaje experimente una profunda transformación en su forma de percibir y aceptar a su propio cuerpo. Mientras que conocemos a Alicia como un personaje en la primera parte de la novela, obsesionado con la pérdida de peso, acarreando un gran sufrimiento psicológico por los años de dietas fallidas y absolutamente baja autoestima, y como realmente un personaje que se quiere someter a una cirugía bariátrica, a pesar de los riesgos que en su peso actual en ese momento implican para su salud, pues vamos a ver una evolución, como digo, cuando conozca a los personajes de Calliope House, de la casa Calliope, un grupo realmente feminista que a través de su sororidad y apoyo a este personaje van a conseguir que saque adelante ese empoderamiento que necesitaba sobre su cuerpo e identidad. No es este el único nivel narrativo de la novela, ya que en Dietland conocemos
otro nivel al que se superpone a la historia principal, ¿no? En el que se nos presenta un grupo feminista de guerrilla que boicotea e incluso mata a hombres que han violado o abusado sexualmente de mujeres. Por lo tanto, hay estos dos niveles narrativos que denuncian dos formas de violencia, ¿no? La violación y la cultura del adelgazamiento dirigidas en este caso a cuerpos femeninos. Pero yo en este capítulo y en esta presentación me he centrado solo en el primero, es decir, que analizo sobre todo la historia de la protagonista, Alicia Ketel, y la resistencia a la cultura del empoderamiento, del adelgazamiento. El corpus teórico básico que he manejado para analizar esta novela parte de la idea de que el estudio de la industria de la belleza, desde una perspectiva feminista, pues es un motivo realmente con una larga tradición ya en este ámbito, ¿no? En las últimas décadas del siglo XX, coincidiendo, claro, con la segunda ola del feminismo, pues se hicieron canónicas obras de autoras como Susy Orbach, Naomi Wolf o Susan Bordo, que os dejo en la bibliografía al final de la presentación. Todas estas obras tenían en común su denuncia ante las prácticas de la belleza y, más relevantemente quizás para los propósitos de esta presentación, de la pérdida de peso en los que la cultura occidental socializa a las mujeres. Pero más recientemente, la línea de investigación sobre la normatividad de los cuerpos dentro del campo de los estudios de discapacidad crítica, Critical Disability Studies, quizás más conocidos en su nombre inglés, pues es otra vía que también pone de manifiesto la problemática fundamental a la que se enfrentan cada día las personas debido a su corporalidad. Marguerite Sheldrake y Rosemary Gatland Thompson son dos de las referencias ya clásicas en este ámbito, ¿no? Sheldrake, por ejemplo, destaca en su obra de 2009 el profundo rechazo que la sociedad proyecta sobre las corporalidades no normativas, es decir, sobre aquellas que son externas al canon somático occidental, por decirlo claramente, al estereotipo de cuerpo que tenemos idealizado en los países occidentales, representado sin duda por personas capacitadas y delgadas. Vemos cómo desde estas dos perspectivas seguimos teniendo que arguir que la gordura es un estado corporal que resulta incómodo a la sociedad occidental actual, a pesar de todas las reivindicaciones que por su aceptación se han hecho desde los estudios feministas y desde la línea de los estudios de discapacidad crítica. Y es en este contexto justamente donde ha surgido el Fat Acceptance Movement. Sin embargo, mi análisis de esta novela no se centra solo en estos aspectos quizás más teóricos, sino que además he tratado de ir un paso más allá y proponer un carácter potencialmente aplicado de esta novela en el ámbito de la terapia de los trastornos alimentarios, incluyendo no solo la anorexia en las personas que restringen su alimentación, sino también en el trastorno por atracón, que muchas personas, por esta estereotipia que todavía sufrimos sobre las corporalidades gruesas, ¿no? Pues experimentan. Por lo tanto, desde un punto de vista aplicado, el análisis de la obra también adopta una perspectiva que podemos llamar biblioterapéutica, ¿no? En la biblioterapia, muy sucintamente, pues es la disciplina centrada en el tratamiento de la salud a través de la lectura. El ámbito arrastra una muy larga historia, una discusión epistemológica muy amplia, que desde luego no voy a cubrir en esta presentación, y simplemente indicar que en el caso de Dietland, pues yo defiendo un cariz potencialmente terapéutico de determinados pasajes y aspectos de la novela por este empoderamiento radical, como digo, que proponen sobre la aceptación del cuerpo femenino. Uno de los primeros ejemplos que tenemos del empoderamiento radical al que Alicia se enfrenta, sobre todo en la segunda parte de la novela, es a través del lenguaje, desde un punto de vista que podemos ver muy marcadamente pues, estructural, ¿no? Que Sarah Walker presenta. En el caso de Alicia, cuando conoce a sus compañeras de la Casa Calliope, se presenta inmediatamente molesta cuando éstas se aproximan a ella de manera reiterada, como llamándola y describiéndola como gorda.
Esto es algo que vemos en esta cita que he incluido en la diapositiva, en la que la protagonista se queja de que la llamen gorda, de que se dirigen a ella como gorda. Y una de las compañeras le indica: no creo que la gordura sea algo malo, no me había dado cuenta de que te había ofendido. Esto es algo que, desde el punto de vista aplicado, podemos aprovechar en la biblioterapia desde lo que llamamos la reevaluación cognitiva. Algo que para Alicia se presenta como un insulto, con ese apoyo, esa sororidad que sus compañeras en Calliope House intentan animarle a que ella misma adopte, es como digo, la reevaluación cognitiva, que supone regular efectivamente algo que nos molesta para resignificar su valor emocional a algo positivo. En este caso, tendrían que pasar, o quieren que, más bien, las compañeras en Calliope House quieren que de verlo como un insulto, Alicia pase a verlo como un simple descriptor, un tipo de corporidad como cualquier otra. Esta estrategia psicológica es anímicamente beneficiosa porque nos permite realmente resignificar el posible valor nocivo que enfrentarse a la gordura como algo negativo tendría. Y en la metamorfosis de Alicia también encontramos no solo un empoderamiento a través del lenguaje sobre su propia corporalidad, sino también de un ámbito que marca su identidad tan importante como es la ropa. El personaje de Alicia, Alicia como me gusta decir, Alicia antes de Alicia, cuando ella misma se autodenomina como Plum, Ciruela, por esta estereotipia a través de la cual el personaje ve su cuerpo continuamente como gordo y se define siempre como a través de este ámbito, ¿no? Y no viendo nada más allá. Es un personaje que durante años se presenta como vistiendo ropas oscuras para tratar de ocultar su cuerpo grueso. En Calliope House, una de las primeras estrategias que adoptan para tratar de ayudar a Alicia, para empoderarla, es confeccionarle vestidos que Alicia llevaría en el futuro si fuese delgada, una vez se hubiese sometido a esta operación bariátrica de la que hablábamos antes, ¿no? Confeccionando, como digo, vestidos coloridos y con patrones de diseño muy, muy llamativos como rayas y lunares. Cuando Alicia se prueba uno de estos vestidos, todavía tiene que enfrentarse a esta estereotipia. En la cita dice que verse a sí misma vistiendo este vestido tan colorido era como mirarse a sí misma en un espejo de feria, de circo. Por lo que asistimos a esta dificultad que el personaje presenta en transformación ya, sin embargo, sobre la deformación con la que ella percibe la gordura de su cuerpo. Ante la tristeza de verse así, sus compañeras siguen insistiendo en tratar de empoderarla y una de ellas le presenta sus ideas sobre lo que ella llama Fuck the Fashion Industry, que en español llamaríamos que le jodan a la industria de la moda. Pues realmente con este lenguaje tan, podríamos llamar, malsonante, las lectoras de Diet Land pueden acceder a esa rabia manifiesta que de forma expresa Walker emplea como una forma, creo, de activismo feminista, ¿no? Desde el punto de vista aplicado y de la biblioterapia, coincidiría este enfrentamiento, a la industria de la moda como tratando siempre de imponer la delgadez de los cuerpos normativos sobre todo el mundo y haciendo, bueno, sufrir a aquellos que no entran dentro de ese marco, pues coincidiría con la estrategia que Rosner denomina canalización de sentimientos, ¿no? Que realmente es utilizar la expresión de este lenguaje malsonante como una fuente de aprendizaje para expresarse, para aprender a expresarse
y no permanecer en la alexitimia, que llamamos desde la psicología, cuando no eres capaz de expresar tus propios sentimientos. Y desde un punto de vista feminista, y creo que también terapéutico, no son excluyentes estas esferas, coincidiría justamente con lo que la autora Audre Lorde decía en una de sus citas célebres en la obra del 73, que es que la rabia merece ser transformada siempre en acción, que no se quede simplemente en una queja. Ser muy breve en mis conclusiones, ya que se me está agotando el tiempo, y simplemente decir que aunque no se ha probado el potencial posiblemente terapéutico que Diet Land de Sarah Walker pueda tener sobre las lectoras, como yo propongo en este capítulo, en esta presentación, sí que hay evidencia informal de que esta lectura empodera a las mujeres, las empodera en su autoestima, en lo que sienten sobre su imagen corporal y personal. En Saber Libros, por ejemplo, una de las lectoras indica que el sufrimiento de Plan para ella ha sido catártico, ¿no? Y es un ejemplo, su reseña del potencial biblioterapéutico que esta novela podría tener y de su utilidad para reclamar los cuerpos en femenino, ¿no? Era la premisa subyacente a este capítulo y presentación, donde he tratado de analizar Diet Land, sobre todo cogiendo algunos ejemplos de los que manejo en el capítulo de manera más extensa, casi como un manifiesto, ¿no? De los postulados básicos de los estudios feministas ya clásicos, pero también de los estudios de discapacidad crítica, en su rechazo al sufrimiento que se impone sobre los cuerpos no normativos. Y espero haber demostrado, o al menos haberos picado en la curiosidad a ver cómo a través del desarrollo de una corporalidad e identidad empoderadas y apoyada desde la sororidad de personajes como Verena, que hemos visto en esta presentación, ¿no? Plan, pues deja de ser una muchacha obsesionada con la pérdida de peso a ser Alicia, que es su nombre real al fin y al cabo, y que aprende a llevar como bandera de su verdadera persona. Y gracias al recorrido que el personaje establece en Diet Land, vemos, y me gustaría concluir así, vemos el viaje que este personaje hace en un reencuentro con su yo del presente, que puede servir, yo creo, de inspiración a muchas lectoras de Diet Land a quienes está dirigida esta obra, para fortalecer junto a Alicia su propio sentido de autoestima y autoimagen. Muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis cualquier pregunta, no dudéis en escribirme a mi correo de la universidad. Muchas gracias.